me win. They don't wanna see me push the button when I'm spinning. They don't wanna see me living. Why they so offended? I don't understand it. They don't wanna see me spinning. They don't wanna see me written at the penthouse. Why they rather see me finished? ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro episodio. Si esta es tu primera vez en mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, le des like, share, comment. Hoy estoy aquí con alguien especial, su nombre es Kat. Y pues ya ustedes saben, para los que me han estado viendo, estamos aquí en San Juan, Nicaragua. Kat ahorita está saliendo con uno de mis brothers que conocí por parte de Shahada, ¿verdad? Él es de Tampa, Florida. Ustedes saben que yo estaba viviendo en Florida también, entonces tenemos una conexión ahí, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es hacerle unas preguntas a Kat y vamos a ver qué le podemos sacar ahorita. Okay. Hola Kat, ¿cómo estás? Hola, bien. Me gustaría que te introduzcas, por favor. Hola a todos, yo soy Katherine Aguilera. Soy de Nicaragua, actualmente ahora vivo en San Juan del Sur. Yo era de Managua y pues la verdad es que me gusta haber conocido a personas como él, porque él siempre trata de explicarle a los demás allá en Estados Unidos y a donde vaya su cultura y lo que él hace. Ok, gracias por la introducción. Entonces, la primera pregunta para ti, ¿verdad? Es, ¿cómo Greg y tú se conocieron básicamente? Oh, ok, bueno. Nos conocimos aquí en San Juan del Sur. Él estaba aquí viviendo porque durante el 2020 se hubo la situación de la pandemia y no podía irse, ningún avión venía por él. Entonces se quedó acá. Y yo vine de vacaciones y estaba con unos amigos y estaba bailando en medio de la calle y él me miró pero no me dijo nada. Después empezamos a coincidir en los lugares y hablamos y me pareció una persona súper agradable. Empezamos a compartir muchas cosas y después con el tiempo me mudé acá y después nos casamos y ahora estamos completamente juntos en este local. La idea fue de Greg. Hemos conocido mucha gente a través del local, a través de lo que hacemos. Siempre tratamos de introducir a personas que vienen de fuera, a la comunidad, aquí, a la sociedad en la que estamos, aquí en San Juan del Sur. Y nos encantan los dos, la vida que tenemos aquí, la vida de playa, la vida de surf. Entonces ya saben, pueden venir aquí y disfrutar lo que ellos están disfrutando, porque ahorita yo lo estoy disfrutando también. Ok, la segunda pregunta para ti es, ¿cuál fue tu primera impresión de Greg? Oh, mi primera impresión de Greg fue que tiene una linda sonrisa. y me pareció un chavalo bien tranquilo, honesto, sin ninguna mala intención. Él realmente es muy social. Okay. Y eso creo que lo ayuda mucho. Okay, okay. Sí. Bueno, Greg, te la hiciste. Okay. ¿Qué fue lo que pensaron tus padres, verdad? Básicamente cuando les dijiste que estabas saliendo con alguien que venía de allá de los Estados Unidos. Ah, la verdad es que todo muy bien, ya que el novio de mi mamá también es una persona extranjera. Entonces, una casualidad, mi papá realmente lo tomó bien, empezó a conocerlo, tenían bastante en común también. Todo ha sido muy orgánico, todo ha sido muy natural. Tengo una familia que es muy abierta para todo tipo de cosas. Ellos viajan, ellos hacen muchas cosas diferentes a tal vez a muchas familias que conozco. Entonces creo que eso también ha hecho de mí una persona que no critica o no tiene estigmas con respecto a las cosas. Entonces me da orgullo mi familia también. Bueno. Sí. Ok. Tú hablas bien el inglés, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Pero ¿alguna vez ha habido barrera entre ti y Greg del idioma? Pues creo que, bueno, al principio de la relación, como que normalmente, como mi inglés es muy bueno, no tuvimos ningún problema con respecto al idioma. Más que todo tuvimos problemas con las costumbres, tal vez. Porque a pesar de que él es joven así como yo, y Estados Unidos les puede tal vez parecer un país simplemente mucho más grande, con muchas más cosas, tienen situaciones culturales muy interesantes con respecto a la comida, con respecto a cómo ellos comen, a cuando él... No sé, pero las personas extranjeras, así como Greg de Estados Unidos, tal vez, ellos piden un montón de cosas y después la guardan, después se acumulan y después hay mucha comida en la casa. Y yo solo pienso, ¿por qué tenemos tanta comida si solo somos nosotros dos? Pero es una cuestión cultural de tener muchas cosas en la casa, muchas cosas, que sea ropa, comida y muchas cosas. Y la verdad es que los latinos no somos así. Los latinos realmente... lo que vamos a hacer en el día, lo que cocinamos en el día, si lo hacemos, parece algo un poco tonto, pero es interesante porque es algo muy arraigado que los latinos tenemos. Los latinos, lo que cocinamos en el día, eso es lo que vamos a comer. Si nos compramos algo, tal vez nos tenemos un millón de zapatos, un millón de camisas, pero es porque simplemente no, en nuestra mente no está necesitar tantas cosas. Bueno. Sí. Tu esposo Greg está aprendiendo español. ¿En qué manera tú lo ayudas a él? Esta es tu pregunta. ¿Y en qué manera es difícil para ti ayudarlo a él? Bueno, mi manera difícil es, soy la peor maestra del mundo. Creo que se define a eso porque yo puedo saber muy bien mi idioma español y trato de ayudarle. Y nuestra barrera es, él es bastante impaciente, no tiene paciencia, y yo soy mala maestra. Entonces, para la situación del español, entre nosotros es más complicado. Yo siempre dejo que él, bueno, él juega, él hace deportes con los NICAR de San Juan del Sur, tiene a los trabajadores, y la verdad es que los trabajadores siempre están hablándole en español. Así que creo que ellos ayudan más que yo. Hey, pero la cosa es que ayudas. Sí. Eso es lo más importante. Sí. Ok, ¿cuáles son algunas diferencias culturales que han a que se han enfrentado como pareja? Bueno, con respecto a lo anterior que te dije, Greg es muy latino en su personalidad. Cuando él vino a este país, se sintió como en casa. La forma en la que las personas lo trataban era la misma forma en la que él trata a las personas. La música que escucha, le gusta mucho la música latina, muchísimo más que yo, porque me gustan otras cosas para escuchar. Pero en los otros aspectos, él muy bien, él se siente muy bien acá. Y la verdad es que, como les digo, como que se encontró el grupo y el país de personas en las cuales él puede ser el mismo. Entonces, en la cuestión cultural, en las otras cosas culturales, estamos muy bien. Okay. Sí. Yo creo que eso es muy bueno. Sí, consejo. ¿Qué consejo le darías a una persona que estás básicamente tratar de conocer o saliendo con alguien que es fuera de su cultura? Bueno, primero que todo hay que tener la mente muy abierta y dejar de que las personas... De que tu pareja con la que estás saliendo te muestre qué es lo que realmente él hace por costumbre y vos le mostres también qué es lo que vos también haces, porque la verdad es que el mundo es muy grande y la verdad es, ¿cómo te explico? Más que todo el consejo es mantener la mente abierta y tratar de hacer otras cosas. Y nunca criticar y nunca tal vez reírse de cosas que tal vez a vos te parecen extrañas, porque es un poquito de ignorancia creer de que porque vos haces las cosas de esa manera es la forma en la que se deben hacer, y no es así. Entonces creo que la tolerancia y mantener la mente abierta a las cosas que a tu pareja extranjera le gustan es una forma de tener armonía en la relación, además de que lo hace más interesante. Como que lo mismo. Ok, mi gente, esas eran las preguntas que teníamos para Kat. Si ustedes quieren saber algo más de Kat, de Greg,
de, you know, la diferencia entre saliendo con alguien que no es de la misma cultura de ella o de lo que sea, ¿verdad? Pueden hacer las preguntas en el comentario. Kat, muchas gracias por esta entrevista y por, you know, a lo menos hacernos sentir también como en casa viniendo aquí a San Juan. Entonces, para la gente que va a estar viendo este video y vienen aquí a Nicaragua, este es el lugar para venir y pasar su tiempo. Diles, ¿dónde te pueden seguir? Sí, con respecto a nuestro local, estamos sobre la bahía de San Juan del Sur. Nos llamamos The Ponds Beach Bar and Grill. Ustedes cuando vengan sobre la costa van a ver un lugar súper luminoso con un montón de flores y plantas afuera, con unos bellos dibujos de graffiti. Ese es nuestro local. Tenemos piscina, tenemos área de patio, tenemos muchos juegos y siempre tenemos eventos. Ya sea del país que vengan, aquí siempre van a ser bien recibidos. Y bueno, nos pueden seguir en Facebook, Instagram y en nuestra página oficial. Ya saben. Thank you, Kat. Life too fly to be stressing. Throw trouble away and take your blessing. Every day is a new lesson. I'm not perfect, but I am progressing. Always shoot my shot, they step up, then I fade away. Music like the only high to get me through the day.